¿Qué tal, pa? Bien, ¿y usted? Ah, por ahí, dijo. ¿Y a chotear? Sí, por ahí, a chotear también, dijo. ¿De chotear o por la casa? O... Yo por la casa, ya ah, vengo casa, de chotear. Bien, dijo. ¿De dónde viene por ahí, pa? ¿Mm? ¿De dónde viene por ahí, pa? Yo venía de hacer un mandado, pues mami me había mandado ese. Había queso, pero no había. Ah, no hay uno. No, no hay. Se ha ido por la gente. Sí, aquí me voy a ir porque allí me dijeron que venden. Ah, sí, el queso. ¿Sí? ¿Le gusta el queso, pa? Sí. ¿Es bueno o va? Sí, es bueno. Ah, pues bien. ¿Ya retiraste, pa? Sí, es que como primero fui ahí arriba y ya me había cansado. Ah, ¿y dónde fue, pa? Hasta allá, donde la Sonia, fui a buscar queso para morir. ¿Está llegando? Sí. Bien, digo, ha caminado bastante, va. ¿De dónde viene ahorita? Y ahorita voy para la casa. Mm. Ajá. Para la casa voy ahorita, dijo. De esta manera ya es hora de ir buscando uno para el muerto. Pues sí. Ajá. Sí, yo parejo andaba buscando el queso, pero no ya. Sí. Está bien entonces, ¿verdad? Mm-hmm. Pero todo bien, dijo. Sí, todo bien. Ah, pues qué bien, dijo. Tranquilo. Ah, pues está bien entonces, ¿verdad? Y por ahí donde viene, no hay nada. Ahora no hay. Bien, el último que ratito que la vi. Vi que iba con una bolsita por allí. Vi que iba con una bolsa. Hoy que venía, Pandi. Cuando iba. Hoy con una bolsita. A pasear en todo el tiempo. ¿Es a pasear? Iría para atrás. Joder, no, no se miraba tipa. Como que a dejar algo iba. Como que un mandado que salía. A pasar un mandado. Qué bien entonces, ¿verdad? ¿Solo aquí camino usted, pues? Sí, yo aquí me vengo como allí. La señora allí tiene un chucho bravo y me da miedo. ¿Ahí le tiene miedo, pues? Sí, me da miedo. Bien padre, que ella le tenga. No, ah, para... Después la gente le reclama a uno que por qué eran despegando los chuchos. Ah, pero que lo malo es que se corra. ¿Por él? Y va a creer que la gente le dice a uno que no le pegue y que no le pegue y ellos ni le regañan. Ajá, no lo regañan, cabal, ¿no? Ajá. Ah, pero bien, dijo usted. ¿Tan mejor serio también anda paliando? Ajá, mejor hay que tomar de ajá. ¿Quiere decir que hoy no ha ido a trabajar, pa? No, hoy no. Ajá. ¿No vas a estar trabajando? No, ahora andaba ahora iba a ir a chapear solo mi papá. Ay, ¿por qué no fue, pa? No, como me mandaron solo un mandado en la mañana y ahorita que andaba buscando qué. Ahí chapeando la mientras tanto. Pero ya me voy, que me lo voy a ver si ahí hay queso. Va pues, no David, va pues, que lo vaya bien. Va pues, David. La venta, yo le dije, pongamos la venta barata, ¿no? Barata, le dije. Pero no, por aquella falda que se estiraba como que hundía, quería que este 5 pesos. Buena ropa. 5 pesos quería por esa falda. ¿Qué sepa? ¿Sí? 5 pesos cinco más. Reales. Una cora, otra cora, dos coras, $1, 1.50. Este te atreza. 3 pesos. Sí, porque este plona. 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 Este es calidad de fino, lo fue. Este fue Lule. Un peso. Un peso. Uy, chica. No, tenemos ropita no. usada. No sé si tenga labia ahí. Ropa americana. Mira cómo me está haciendo. Se cayó. Y ay, cómo va a ser la gente para verlo. Sí, entiéndalo bien, entiéndalo bien. Ropa americana, ah, ropa usada. Americano. ¿Quién quita y no ese boludo? Le dan de los gringos, bien. Este Julián de los gringos locos viene. Que ese juez es fino. Es finísimo. Viéndolo bien, Juan. A usted esa camisa le queda, Rita. Esa camisa le queda. ¿Qué me voy a poner eso? Yo me voy a le queda. Ah, no moleste. Esta camisa le queda. Y esta camisa le queda. ¿Qué? Le queda. A usted también le queda de vestido, ¿eh? ¿Cree que me voy a ver así yo de cintura, ¿eh? Sí, mire cómo se mira. Así me va a ver yo. Mire cómo es usted, pues. Nalgón. Que así como tiene figura, así me va a ver yo. ¿Y qué dice?
Pipe. ¿Cómo iba a quitar esa? Quítela. Quítela. Porque si no, no vamos a ver la pura realidad. Esa ya no se vende, mira, no. Bien rico huele en esa camisa. Ay, como para ir, como quien dice, a la playa aquí, ve. Hasta con, hasta puro salvavidas lo van a ver y lo van a confundir la gente. Puro salvavidas, mira. Cuello de tortuga, mini cuello de tortuga. Estas mujeres yo no sé cómo aguantan esto. Vamos a buscarle otra prenda. Esta creo que la de 5 pesos me quiere poner. ¿Qué? ¿Qué le dé la de Acora? Es que esta es fina. 5 pesos, mil. Puro, creo. Sí, me puro queda, me queda bien. Pura un día. 5 pesos, mire, 5 pesos. Y la gente ingrata no los quiere agarrar. No quiere. Ay, no le va a llegar. Chica, no me va a llegar. Como loco, pero no me ha rasurado las patas. Venga para acá. Esta es mi prenda. Hoy me toca cambiarlo a mí, Hoy, coño. ¿Cómo es? Esta camisa me quería poner. No se va a poner esta camisa. Ven. Que tal viene un cliente por ahí. Ah, pero lo vamos a decir que tal es modelo igual que nosotros. Mentiró el túnel la vez que fuimos allá al paraíso escondido. Y... ¡Oh! ¡Juan! Las mujeres así solo usan eso así. Sí, porque aquí me siento yo bien. Es que no es floja. Sí, siente como si. Levántate. Así no se siente cómoda uno. ¿Cómo? Nada de cómoda se siente uno. ¡Pérese, pues! Si no va a crear. ¡Ay, ya no! ¡No, pérese, pues! Ya estuvo. Va. Quiero ver. ¿Cómo se siente? Ah, hoy ya se siente ya más como que. Más fruncido. Es que no, de atrás no me quedaba muy bien. ¿Qué mamacita la que están ahí? ¿Princesa? ¿Mamacita? ¿Qué pasa, Pemencho? Ah, bueno, mi hijo, pero tienen que ustedes. ¿Y qué les pasó?
Vendiendo ropa andábamos como los maniquíes están caros. Entonces por eso que los andan así. Y nosotros la pusimos para andarla nosotros. Para un negocio que se la tiene. Sí. Sí, porque como mandando a otro lado, mucho cuesta también, ¿no? Pero usted lo asustó de repente, ¿no? Chico, no, hombre, como va a crecer los asustados, ustedes ya no asustan. Yo me sorprendí porque ustedes salí huyendo. Y nosotros, como los volados maniquíes para estar exhibiendo la ropa y. Mejor, ¿no? Y además ropa usada, ¿eh? Sí. No, eso es de maniquí. De 5 pesos. De 40. Y mire, que lo vendemos, esta ropa la vendemos nosotros. ¿Ven? No, le gusta esta clase de ropa, no. Tan fea, ¿eh? De delicado, no, anda, va. No le gusta. Anda de delicado, va. No. ¿Te acuerdas, va? No. ¿Y de qué me va a cortar? ¿Te acuerdas, va? ¿Y de qué? No. ¿Y de qué? Yo la vendo, Carmen. ¿Ah? No, hay ropa así. Me acuerdo. Me acuerdo. Ve tres ropas. Ven, quíteme el calzón. Ah, quíteme el calzón. Se siente incómodo. Sí, yo lo siento. Ok, te Mencho, él me lo va a querer. No, bueno, que no le vea la parte de adelante. Mencho. Mencho. Eso, ¿dónde se dirige? Mencho. Así hablando ya, como la gente, Mencho. Se me miraba así, va. Sí, así. Aquí hablando como la gente. ¿Te acuerdas aquel día lo que usted lo hizo? ¿Y de qué famosa día? ¿Te acuerdas? Lo trató y lo trató. Yo me voy a tener que. Yo, vaya, si yo no quiero que nadie me vaya, yo lo que quiera es que usted pongamos a una lucha ahí. Ah, ahí sí viene a pedir favores, va. Oh, ahí va. Oh, oiga. Favores quiere, va, Carmelo. Ahí viene a pedir favores. Amigo, pues. Amigo, tío. Amigos tenía quizás en un tiempo, ¿va? No, ahí viene. Un amigo. Ay, si viene a pedir favores. ¿Y usted qué le pasa con usted? ¿Se acuerda cómo los trató aquel día por ahí? ¿Y cuándo aquel día? Ah, Yo no me recuerdo, ¿no? Ay, de dedicar a la noche. Él lo trató de sinvergüenza, a mí me trató de bobo. Y ni me decía sinvergüenza, que sinvergüenzo. Pero ¿y por qué, pues? Vaya, miren, o sea, si yo les he dicho, miren, o sea, que vaya cuando tal vez de 9.000, me necesito 9.000. Ah, no, bueno, y vienen ustedes. Ah, les pasan los regalitos allí, me ve. Pues eso sí es cierto, pues, eso sí es cierto. Mentira, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero nosotros a lo que vamos es que nosotros no le dimos la espalda a usted cuando José lo quería devanar. No, y aquel día que José llegó bravo por la guitarra, usted se puso al lado de él. Y los regañó todos los sinvergüenzos. Acuérdese, es mentira. No me acuerdo, sí. Acuérdese. Le decía, ¿quién es el bobote? A él le señalaba a usted. ¿Y quién era el sinvergüenza? A mí sinvergüenzo, así sinvergüenzo, le decía él. Como que yo fuera ganso, ¿va? Acuérdese. No me acuerdo, sí. Mm-hmm. Pero miren, muchachos, yo lo que quisiera que me ayudaran, ¿verdad? ¿Acuérdese de eso que lo dijo ya? Es que no me acuerdo, yo quisiera que los dos ustedes vayan, me dijeran de la 9.000. No me acuerdo. De 9.000, vaya. Y ahí está. Ya va a decir que cerveciado andaba por ahí. No, me acuerdo. No andaba cerveciado. Vaya, pero yo quisiera, va, que yo. Porque no me acuerdo. No, quitémosle el quisiera y acuérdese la gran ofendida que los pegó. Sí, pero como yo por ganarme ese día. Y la Dianita para tener nuestra comida. Para así él no maldice nada, pues bueno. Por eso. Pero ¿se acuerdan lo que les dijo? Sí, sí. Pero yo hice eso por ganar. Qué pelada de cara lo ha pegado. Por ganarme a José. Uy. Por eso. Y por ganancia a José quiere. No solo por eso, de hecho. Ganancia, chiquito. Sí, como así hay que ganarse el uno. Y entonces queda... Pues, dos. Este Menchito es la pro. No, pues, sí, la propia, mire. Pues, es que así hay que... Es que vaya así. Como yo iba a estar al lado de ustedes. Y cómo usted iba a ser amigo conmigo. Ah, bien. Media vejaica. Sí, ¿hay una trampita? Pues sí, porque yo quiero que... Las chapitas así, unas amarillas. Los rielitos. Está bien, pero ustedes también quiero que... Pero, ¿por qué no lo dijo antes? Y ese día sí. Y nosotros. No, pues ese día no hubo caso. Mal, ¿eh? Pues sí, estoy de acuerdo. Ese día los dejó, ese día y los arrastró en puro polvo. Ya, sí. Y pero como acuérdese que uno paga más a una persona, si fíjense. Ese día, este Mencho, ese día... Si hubiera, claro, si miráramos ya plata, fuera otra cosa. Miren, baile, voy a parar la... ¿Quién va a ser? No. Ponga la manita.
que no. Ya vamos a ver quién es el después. Vale, ¿por qué? Sí. Ya ustedes. Quiero que ustedes me miren. Usted sabe, ¿verdad? Sí, la mujer por la noche. Sí, pero no vaya ahí a comprar, ¿va? No, tampoco. Pues entonces, cuida. ¿Usted vio la ropa que estábamos vendiendo? A ver de quién será esa ropa. A ver, vamos a tenerlo. Vamos, que le va bien. Vamos a tener la ropa. Más que un tengo, rompió la bolsa. Hecho. Prenda por prenda. Prenda por prenda. No le hace, no le duele la cabeza y no le da como algo. No, ya no. Sé usted.